待っている。
踊れない。
¡Ey, ya voy, güey! ¡Espérame! ¡Ya voy, güey! ¡Ya voy! ¡Aguántame! ¡Nada, nada, güey! ¡Estás quedando mal chido, güey! ¡Ya voy, ya voy! ¡Yo, yo! ¡Ya, ya, ya voy, güey! ¡Espérame, güey! ¡Oh, fuck! ¿No está? ¡Yo, what the fuck! ¡No está! ¡Ay, ay, ay! Ok. Vaya artillería gastas para ser un renacuajo, chico. Me impresiona que aún seas capaz de hablar. Digamos que soy especial. Nunca te distraigas. El baile se baila así con los vestidos, güey. La hacen así, güey. Yo también fui a la plaza, güey. Estamos en la plaza ahorita en la municipal. ¡Viva México, la verga! ¡Viva México! ¡Viva México, la verga! ¡Viva México, la verga! ¡Pam, pam! Hoy vamos a dar el grito hoy, amigos. Vamos a dar el grito hoy a la verga. ¡Yo! Bienvenidos a este directo. Bienvenidos, hoy tenemos... Vi mucha pinche gente mamadora, güey. Yo, que no soy mexicano, güey, tampoco la mamo, güey. Pinches streamers, acompáñame hoy al grito, a las fiestas patrias. ¿Cuál pinche patria, pendeja? Si nunca andan ahí representando México. Ah, pero toca 15, culeros. ¡Ay, no, que soy mexicano, que de la verga! Pinche shut the fuck, son of a bitch, güey. Pura pinche mamada, güey. El único que ni así, güey. Yo aquí ando y ni promocioné ni vergas. Yo sí puedo dar el grito como siempre lo doy. De hecho, güey, se me ocurrió una idea bien vergas hoy, güey. Pero no sé, güey. ¿Qué tal si vamos y damos el grito, güey? Pongo la pantalla verde, güey. La pantalla verde en el zócalo, güey. Y me pongo ahí parado, sentado.
Y mientras doy el grito, me están bailando unas pinchas putas, güey. Pero ustedes no van a poder ver eso, güey. Menos que hagamos el stream en otro canal. Y yo estar dando el grito, güey. ¡Ay, viva! ¡Viva! Y que la verga, güey. Eso estuviera verguísimo, güey. Dije, nada, güey, porque los voy a dejar viendo nada, güey. Y no, pues no. Pues no, ¿verdad? Andas pedo. No, me voy a levantar, me voy a levantar. Ando medio nervioso con lo de la merch. Ya sacamos la merch para la gente que son holders. Y ya me los agota, así que me da miedo, está cabrón, no pensé que estos pendejos tenían feria, pero pues al parecer sí tienen, güey. Estima hasta las 12 o qué, no, hasta, es que hoy está mi compadre Ricky, güey, el Tafoya, güey, entonces ahorita fui a grabar con Frank un ratito, y ahorita va a sacar, ¿cómo se llama? Pues ahorita mi compadre pues va a regresar, güey. Le queremos una carnita al vato, pues, porque se la pase chido mi compadre. Nada más que le digo al vato, güey, llegaste un día donde hay puro jale, güey. Puro pinche jale tenemos ahorita. Pone el casco de la patrona, güey. Es que no está configurado bien, güey. No tiene los base station ni nada. Spoiler, mételo al VR. Sí quería, güey. Perdón, está cabrón. Ponte la mochila, güey. ¿Cuál mochila, güey? Chicos, estoy nervioso, güey. Actualmente se han vendido 43 hoodies y entre camisas, güey. Y la neta, sí, de que no pedí mucho stock, güey. Entonces se pueden acabar las hoodies de que rápido. Así que está cabrón. Sí, güey, o sea, está de otro nivel. Yo nunca pensé... Nunca pensé llegar a tan lejos, escalas, güey. Nada más que estoy esperando que Kurumi me suba unos pinches mamadas, güey. Porque lo estoy esperando, porque quiero presentarlas chido, güey. Y luego ya ponerlas a la venta. Pero mi compadre, pues está tardando. Ya es de que me diga, ya se subieron. Pues ya en corto, en cortinas, a la very fast. Eres el mejor youtuber, ZK, ¿qué esperabas? Al chile nada, güey, no esperaba nada, güey, pero pues se armó chilo. Nada, no hay pedo, con este la armamos. ¿Qué onda era? Ay, güey. Ese baila así, ¿no? A ver. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. Es de Luis Miguel, ¿no? Llegando mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones. Para que se alegren y que retosen los cuerpos. ¿Por qué Luis Miguel? ¿Por qué Luis Miguel canta? ¿Es mexicano? ¿Sí, ese güey es mexicano, güey? No mames. Morena como la tierra. ¿Qué canción? Digamos, felices patrias, felices fiestas patrias, güey, ¿ok? Felices. El día de hoy, tu pinche, ¿cómo se llama? Bigote culero, güey, todo ojete, por fin se va a significar algo, güey. El ese que ni te limpia, ni nada, ni te lo acomoda. El día de hoy eres alguien. Mañana eres un pendejo, pero felices días a toda la raza. Yaritza, tu ching... ¿Dónde está Yaritza, güey? ¿Dónde está Yaritza? Para que se venga acá y que diga que se disculpa ante México, por favor. Ni está connected la pinche bitch esa, hombre. Pinche bitch. A ver, vamos a invitar a esta pinche putita, nomás para que vengas acá. Porque tenemos que bailar, güey. Tenemos que bailar tan temprano, güey. Tenemos que dar las fiestas patrias y todo el rollo. ¡Viva Natel Cano! No, es bueno que la mer salió bien, gracias, Alicia. No, pues todavía no lo sale, güey. Todavía no sale. Espérame un ratito. Ahorita estamos a gusto. Vale, verga, necesito tres. ¿Dónde podemos dar el grito aquí, güey? ¿En Electra? ¿En Electra lo damos o qué? Yo digo que en Electra, yo digo que más significativo no se puede. ¿Qué les? En la Michoacana no me gusta, la verdad. Similares tampoco, los depas. No, roto plato, güey. El chile sí soy. Ese edificio sí no sé cuál es, güey, pero... En una catedral, no hay, güey. En la UNAM, ahí, güey. Chinga su madre, me encuentro al... Merch acá, 2 minutos apuesto a mi casa. No sabemos, ahorita vemos.
No, ya entré a ese, güey. Ya entré a ese, al Zócalo ese. Y sí se mira ahí la verga. No creo que pueda hacer nada, güey. Espérenme. Espérenme, chicos. Creo que es hora de lanzar la merch. Nomás aguántenme un ratito. Pase el link, bro. I'm trying to win some money. Ya voy, ya voy. Ya es hora, güey. Ya es hora. Necesito música épica, güey. Nomás... It's time, boys. It's time. Nada más que deja que venga Krumi a ver qué dice Krumi. Contador de Gref. A ver, ¿qué pasó, compadre? Ahí viene la pinche garita. ¿Qué pasó, compadre? ¿Ya acabó o qué? ¿Un rejoin o qué? ¿Un rejoin? Ya está. Give me a sec, bro. Give me a sec. Gracias, guitarra, gracias. Señores y señores del público, gracias por toda la ayuda, por todas las aventuras que hemos logrado. El día de hoy sacamos la mamalona, güey. Sacamos la mamalona, güey. El día de hoy se va a ir todo. Hermosos, pueden ir a comprar su merch ya ahorita. Ya pueden ir a comprar su merch ahorita. Te ves gordo, la verga me veo, la cabeza, güey. Me veo bien, de vuelta me veo bien, güey. Así se van a ver ustedes, se la van a poner y se van a ver flacos, hijos de su puta madre, porque así la hacen, güey. Así era, mira nomás, qué chulada, qué chulada. ¡El link! A ver, pinche gente estúpida, ¿cómo crees que se va a llamar el pinche link, estúpido? Para la banda que quiere comprar Metal Cera K, lo único que se puede llamar es silver.com y ahí puedes comprarte la merch que quieras, camisas, de todo. Silver.com, pendejo, porque se vengan ahorita en corto. Pasen el link, por favor. Van unos que va a tener falla, hagan reload y la chingada. Ustedes tranquilos, yo nervioso, güey. Silver.com, entren a la página, compren su fucking merch, lo que quieran. Vente, senpai, ven a dar promo, la verga. Ponte a hacer algo, pinche vieja inútil, hijo de tu puta madre. Ándale. Ándale, pendeja. Vente para acá. Dile a la pinche gente que compre la pinche merch. A ver, ¿y hay shipping? ¿Qué? ¿Hay shipping a Estados Unidos o no? Yo te voy a decir que sí, güey, pero tienes que comprarla ya, porque se te va a acabar. Yo sé lo que te digo, güey. Si vas a querer algo ahorita, compra ya. Mira, ¿sabes el que me gustó, bro? ¿Para ¿cuál? ¿Esta? ¿Hablas de esta? ¿La mamalona? ¿La mamalona? ¿Cuál es? Güey, las hoodies se están acabando. Si quieres una hoodie, vete ya la verga a comprar una, güey. Porque se van a acabar. Yo sé lo que te digo. Ya voy. Quedaban como 20 o quedan, sí, pinches holders se llevan. Hay envíos internacionales, güey. Pero hay, ¿ok? Hay envíos a Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Chile, Perú, México. Por toda la verga ahí. Pero de qué hay. El link es sir.com. Sí, a mí me gusta la que está como moradita. Pues cómprala. Atrás moradita.
¡Cómprala, güey! ¡Porque se te va a acabar, güey! ¿Cómo? Ahí voy, güey, ahí voy, güey. Sirve.com, sirve.com. Sirve.com, güey. Sirve.com, puedes comprar. Visa, Mastercard, American Express. Sirve.com, sirve.com. Sirve.com, compre. Y sirve.com, espérate. Sirve.com. Ya no hay, ¿a poco ya no hay? Ya metí tres carritos, no, ponlos en Twitter. Ah, la verga, sí es cierto, güey, hay que ponerlo en Twitter. Déjame, pues, deténme la raza, güey, mientras voy, ¿ok? Ey, ¿qué? ¿Qué? Adivinen. ¡Ya no hay! No, güey, ya no hay. ¿Te dije? ¿Dije que se iba a acabar? Yo quiero, ya no hay. ¿Pero cómo escoges el size? ¿Nomás hay one size? No, es que hay bundles, ¿ok? Hay una que son bundles. Si no está en el bundle, vayan abajo y busca la que quieras, es una, güey. Y ahí vas a encontrarla, güey. Ahí hay más. Sí, tú a lo mejor quieres comprar el bundle, güey. Bundles ya no hay. Pero si quieres comprar una sola, chance va a haber ahí, güey. ¿Ok? Solo son tres merch. De ahí, ya la siguiente drop. Y ahí sí, aprovecha. Que no sea el bundle, porque si el bundle, ya se acabaron. Los bundles ya se acabaron. De hecho, los bundles eran para ayer, para sacarlas ayer, pero pues el vato nunca los pasaron a la página, güey. Entonces, se las mamaron todos los holders y la verga. Ya no hay ni madre, güey. ¡No! Ya pide más, hoodies. Mira, podemos hacer algo. Podemos pedir más hoodies, pero se tendría que enviar la siguiente semana. Por ejemplo, son 10 días nomás. Tienen 10 días para comprar la merch. Si no compran la merch en 10 días, o sea, haz de cuenta, se terminan los 10 días y ya se les envía su camisa, güey. Pero son 10 días, ¿ok? Empezando desde ahorita, ¿a poco ya? No se acabó, güey. Ni de pedo, güey. 2XL, 3XL. Mira, yo les voy a pensar, o sea, yo les dije ayer, güey, no hacemos colchas, güey. Pero no sabía que ustedes eran pinches XL, güey. Hasta yo me sorprendí que se acabaron las XL, gente. No se pasen de verga. Dejen de caguamear, mierda. Dejen de tragar. Joder, su puta madre. En el siguiente drop, estoy pensando dejarlas, quitar las S, güey. Y nada más que sea ML, ML, XL y ya sí, güey. Hacer más, güey. Sí, me mamé. No sabía, güey. Pero bueno, ya sabemos para la siguiente edad. Yo les digo que esta merch ya no se va a sacar. Vamos a sacar nuevos diseños, nuevas cosas y la chingada, güey. Nada, pues yo qué iba a saber, güey. Yo qué iba a saber, güey. Espérate, hay que. Mira, güey. Mejor compras dos quesos. Vayan a comprar. Compren. Ama tu website. Si hay, culera. ¡Sí hay, güey! ¡Se están haciendo pendejos! ¡Se están haciendo pendejos! ¡No quieren comprar, pinches jodidos! ¿Para qué se hacen pendejos? Ya. Ah, voy a entrar yo a la página. ¿A poco ya no hay? ¿Qué no hay? Mira, güey. Ya me ordené una, güey. Ya sí. ¿Cómo, güey? ¿Ya no hay nada o qué? Sí hay, güey. ¿Ves? Sí hay, culero, no me andas asustando. Sí hay, pero ahí de las puro small. Pero cómpratelo al sobrino, güey, el hijo, güey. Cómpratelo al sobrino, el hijo. The holder brought it on. Ve, la pinche gorra está diciendo que es ahí XL, güey. Está diciendo la Férez. ¿Qué? ¡Hijo de mierda! ¿Qué, güey? Usted aguante. ¿Qué, güey? No, ¿qué, güey? No, güey. Esas caricias no me gustan, güey. No me gustan. A ver, Eric. Sí, pendejo. Pero si compras dos, te sale más barato el envío, güey. Ya también no seas pinche culo, puto. Y cómprate una, cómprate dos, cómprate tres. Y así el envío te va a valer la pena. Pinche bola de culos. Mira. ¿Qué? Lo voy a poner en mi wishlist. Ahora sí vamos a grabar el TikTok para for all the people in the United States, the link is up. Shiver.com. Shiver.com, you wanna buy your fucking merch? Buy Shiver.com. Buy it. It's only now. It's fucking
It's only now. It's only now, right now. Pass it on. Right now. Yeah, no, not liquidation, but right now. Link in the description. Shiver.com, Shiver.com, Shiver.com. Yo le dije que se iba a acabar, güey. Yo les dije. ¡Oh, la madre! Parecen huevos estos, mira. Los que están en el fondo se acabaron. Los bondos ya se acabaron. Los bondos ya. Pero las camisas ahí siguen y las cinco hoodies. ¿La qué? Cinco hoodies. Ah, las individuales todavía sí. ¿Las individuales? Ahí en Vía Venezuela sí hay. Pero ya no puede ver merch, es el pedo. La del color hueso también está chida, güey. La del color hueso también está chida, güey. Por eso, la de color hueso con el moradito está bien. Mira, dicen la de Bondo Cyberpunk, que es esta. Color hueso, color black. Está buena. Sí, la vi. I like it. Neta no hay nada, güey. También es. Neta no hay nada, güey. I see it right now. ¿Qué? ¿Qué, güey? Hey, ¿quién te puso esos jeans, bro? ¿Esa qué? ¿Qué, güey? ¿Quién te puso esos jeans? ¿Por qué? No. ¿Te gustan? Talla, güey. Préstame. Ándale. Con mi talla, güey. They look my size. Para hacerla, ahí sí, güey. Pero ya, vayan a checar. Nah, bro, pero no se pasen de vergas, güey. Mira, güey, te vas a ver bien, güey. Tomé este diseño porque en la peda vas a estar agarrando el bote. Vas a mostrar la ratita, machín, medio nice. Le dice, ¿sabes qué? Ahorita vengo, me voy a echar un paso al baño. Y cuando te vas al baño, vas a voltear y la rata bien vergas atrás. ¿Qué más quieres, güey? A ver, déjame, lo publico en Twitter, güey. Oye, por los que están interesados para comprármela, está en mi Wish. Ahí búsquenla. Gracias. Espérame. Si quieren, acepto. Pincha acepto puta, güey. No, shut the fuck. Paga la tú, cula. Págala tú. Güey, obviamente no lo tengo, pendejo. Nomás lo estoy diciendo el puro mago. Oh my god. Falta una silla. Senpai. Una silla. Ah, sí, sí, me falta una silla, me falta una carpeta, unas sábanas, ahí hay, busquen, www.silver.com, ahí me lo pueden comprar, gracias, fíjense, sitio web, Ah, güey, comercial, güey, el comercial. Neta, ¿de qué es? ¿Pero qué se escucha doble? Ah, ahorita sí, porque estoy. Acuérdense, gente. Audio de escritorio, güey. Acuérdense, compren en silver.com. Silver.com. Patrocinado por la Senpai, a huevo. Pero lo publico en pinche. En las redes sociales, güey. Go to www.silver.com. Get yours now. Limited time only. You are the TikTok boy. Come on, God. A huevo. De gente lo pueden encontrar en www.silver.com. No, no, www, güey, solo da silver.com. Ah, pues no es www, hijo de su puta madre. No, güey, silver.com, 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 silver.com. Cómprenlo a la verga. Lo publico acá y lo publico al americano.
Silverick.com. ¿Qué, güey? Oh, make me laugh. Nada, güey, nada, güey. Alguien puso Silverick.com. Qué risa. Van a ver gente ahí. Ahí más a rato me van a ver bien fachera. Bien fachera, porque voy a andar. Pero con ocupamos foto, ocupamos estilo, foto, güey. Foto, güey. Foto. You need a picture result of my t-shirt. I don't know about the. Let's go, people, let's go. No mames, hijo de la verga, ya se acabar. No. ¿Y qué decirle? A mis socios, Hugo. Yo y Hugo que sacamos otras hoodies durante esta semana. Low key. Los que son las hoodies negras ya no están. Las Cyberpunk ya no están, güey. Ya no me da ni opción de talla, güey. No están. Si quieres, sacamos unas, güey. Hagan restock, aprovechan. Y el bundle todavía sigue, el de Cyberpunk t-shirt bundle, ahí todavía sigue una negra y la color hueso todavía está available, la que ya no está. Ese no me, no se hace verga, saca XL, güey. Vamos a sacar XL en la siguiente drop, güey. Ya entendemos más o menos, güey. Pues las estaban otra vez, se clavan la feria. No creo, viejo, no creo, güey. Ojalá no. No, yo los conozco, güey. Sí, ¿dónde Monterrey? Las negras ya no hay, nomás quedan puro color hueso. Quedan puro color hueso, todas las negras ya. ¡Cállate! ¿Qué? Pues se vendieron. Las hoodies. ¿Cómo puedes dar esta talla? Actualmente, ¿sabes cuántos pedidos tenemos? ¿Cuántos? 52 orders. Holy motherfucker, guacamole, wey. Holy motherfucker, son of a bitch. Damn, se están acabando todo, wey. Damn. ¿Y vas a restock de esos productos o no? Yo, al chile, no. Chiste, mira, wey, si la gente... O sea, si la gente quiere, ponle que para pasado mañana o el martes, el miércoles sacamos un restock, pero depende de la gente. De las que más se vendieron. Si es que quieren. Si no, vale chet. Me gustaría que hagan una encuesta ahorita, chicos. Hagan una encuesta, por favor, de qué talla quieren para la siguiente drop. Porque el siguiente drop viene peluchito. Y los primeros días que compren, se viene peluchito grapa para ellos. Y luego lo tienen que comprar los putos. Hoy. Tu madre, güey. Todavía queda la t-shirt, la rata bundle, la blanca con el negro, Sí. Me equivoqué de poner la talla, ¿hay alguna forma de editar pedido? Me equivoqué al poner la talla, ¿hay alguna forma de editar pedido? ¡Ah, pendejo! No creo, güey, creo que ya mamaste, güey, en chile. PZ madre no alcanzó para las O10, no podrás poner pedido algo. Mamaste por pendejo, mande mensaje a support. Chance el support. Manda mensaje a support, güey. No, al chile no sé. Contacta a hugo.com. Viejo, pero me equivoqué, güey. Haz culo. No alcancé ninguna, güey. Sácala de Cyberpunk. No alcancé de ninguna, güey. No, la de Cyberpunk sold out, La curi negra sold out. Vamos a sacar. Mira, güey. A ver, primero que van las tallas. Más grandes. ¿Cómo que 23 personas más grandes? XXXL, no te pases de verga. XLL, y la de Small solo hay 11, güey. Puro pinche, no hay flacos aquí. Puro pinche cocaíno drogadicto. Mods, por favor. Cuando se acabe, le toman foto a la encuesta, me la mandan, por favor. Puro pinche. La de eso ya es cubrecama. Para ella lo entiendo, güey. Para ella lo entiendo. ¡Pendejo! Pinches holders, güey. Y luego dice que no los quiero. Luego dice que no los quiero, pinches holders, güey. La del Cyberpunk está con madres. Esta dice es esta.
Baila, 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 baila. Esa sold out, man. Esa está sold muéstrala, out. Muéstrala, 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 muéstrala. Muéstrala, muéstrala, por favor. ¡Que la muestres, pendeja! Pero, ¡muéstrala! ¿Qué muestro? ¡Te la mando! ¿Qué pedo? ¡Que muestres aquí en el diseño, en el stream, pendeja! ¡Ah, pendejo! No dicen nada. ¡Ah, que estás tiesa, ¿verdad? ¡Pincha stupid motherfucker! Te voy a decir que me voy a bañar con jabonzote. ¡Mira! Voy a hacer un restock. Nomás. Nomás para estas tallas, güey. Va a ser restock. Para. Yeah, you should have an order number, bro. If it's confirmed, it's gonna give you an order number. Yo le voy a decir, güey. Voy a hacer un restock solo para L. Para XL. Y XXL. Esos son el restock que voy a hacer nomás la siguiente semana. ¡No te había sido la verga, todo chupar verga, Ricky! ¡Saca el perico, güey! ¡Espérate! ¡Hala! ¡La sé! ¡Pues cómprala ese, pinche Kinect! ¡Ni has comprado nada, pinche culo, güey! ¡M es el más votado! ¡M todavía hay! MCI, la que ya no hay es XL y L. Hay envíos a Argentina, sí. No tomo, compadre, muchas gracias. Así te vas a ver en la peda. ¿Qué pasó, mami? ¿No eres fan de la rata o qué? Yo tampoco, mira. Nada más lo que soy. Agarra el pedo. Más bien, cómprala. ¡Cómprenla, mira! ¡Cómprenla ese, Rosa! ¡Cómprenla ese! El micro está reventando. ¿El su micro o mi micro? ¿Mi micro? ¿El mío? ¿Le bajo volumen? Le bajo volumen. ¡Le bajo volumen! ¡Le bajo volumen! ¡Ah, Leia! A ver, habla. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló? Bien, sí, la estrategia es de venta. Ajuste mi quincena, día de pago. O sea, huevo. Y cuando confirmas el restock. Mañana, el lunes les confirmo si va a haber restock o no. Pero van a ser porcas. Van a ser pocas camisas, güey. Let's go, man. Ya me llevé la juicio de Gold Bank, quería la negra, pero... neta, estos diseños ya no se van a sacar a la venta. Mi siguiente drop va a ser diferente a este. No va a ser nadie comparado. Estas son las únicas que voy a sacar. Un tal dos más. No sé, te me pidió la invitación, pero se unió el perro. A ver. Final sale, final sale. ¿Dónde está mi pana? ¿Se salió o qué? Aquí está. ¿Y está, güey? Son $1,000, hombre. Pesos, güey. Son pesos mexicanos, güey. Para la United States son como $20, bro. No tenga letras chinas, please. Que me hacen bullying luego. ¿Quién te va a hacer bullying, güey? Esos pinches vatos morenos, ¿qué vergas van a saber japonés? Ni yo sé qué vergas dicen, güey. Pero se miran bien vergas. Mejor dice soy joto. Y ni yo sé. Son tres. Marino, no jala la página. ¿Cómo que no va a jalar? ¿Cómo que no va a jalar? $30, güey. ¿Tú te estás comprando una pinche? Otra mamá. ¡Ven, gato! ¡Ven, gato! ¡Ven para acá! ¡Corto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ve, diles, güey, que vayan a comprar la merch. Ven para acá. ¿Les digo a ellos? Sí, ahí, pues ¿quién más, güey? Muéstrales, por favor. Ey, tú, que estás viendo esto. A ver, ahí va. Una, dos, tres. Espérame, espérame, me canjearon una chingadera. Chingada, pinche hombre. Perfect timing, perfect timing. Diles, muéstrales, muéstrales a Curi. Ey, tú, que estás viendo esto. Tienes que comprar lo que estás viendo. ¿Te gusta? Te queda perfecto. ¿Te gusta? Lo necesitas. Es para ti. Esta pieza de arte que estás viendo fue diseñada específicamente para que tú la tengas. ¿Quieres apoyar a este vato feo, todo chueco? Ey, 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 ey. Tú te verás mejor en ella.
Yo estoy guapo, güey. Mira, no miras que me veo bien flaco. Mira, güey. Mira, güey. Tienes razón. Ojalá los abuelos sean eternos. Me veo más nalgón, de hecho, con la hoodie, güey. Me veo más nalgón, mira. Mira, güey. ¿Qué dices? Alá. Otro pedo, ¿no? Oye, güey, tú ya eres famoso, güey. ¿Ya viste el video o no? Yo. ¿Ya eres famoso, güey? El del Twitter, el del abuelito. No, no, el otro, el de TikTok. ¿Cuál? El de TikTok, güey, el divorcio de Milly. Todos se cagaron de risa con tu pinche gato Popcat. No lo vi. No lo vi, no lo vi. Sí, güey. Ahorita lo guacho. No la... comprar. Se acabaron, compadre, se acabaron. Si no te van a comprar, mamaste, Frank. Ya se acabó. Pero sí, güey, eres famoso ahora, güey. ¿Quién iba a pensar? Oye, ay. ¿Qué? Ahí de mi talla, de talla de gato. Güey, neta vas a comprar una, cómprala ya, güey. Se están agotando, güey. No es mamada, güey. O sea, si vas a comprar una ya ahorita, ves, cómprala ya, güey. Si es que quieres, ¿verdad? No te estoy obligando, ¿verdad? Va. Pero compra una ya, güey, porque se están agotando. Shiver.com, 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 Shiver.com. No hay nada, güey. No hay hoodies. A ver, las hoodies ya están... ya arrasando, agotando. Pero camisas todavía hay. Voy a ticket para Redman 1-2. De que era joto el vato ese. No, que no, gracias. Dice, envío a Chile. Sí hay envío a Chile, güey. A la verdad está casi sold out, bro. ¿Chile? Silver, si se agotan, ¿volverás a sacar más? Ay, ¿quién? Si ustedes quieren, sí, güey. Yo la neta no quería sacar más. Porque yo quería que fuera exclusive, ¿me entiendes? Only exclusive one time in a drop in the Michael Jackson, bro. ¿Me entiendes? Entonces dije, ¿para qué, güey? Pero hay una cosa que no consideré, güey. La gente de XL, XXL, güey. Y esa gente sí se merece, güey. Esa pinche camisona, güey. ¿Me entiendes? Esa colcha, la verga, para que se duerman conmigo puestos, hijos de su puta madre. Ese de calzonzote. Sí, eso, güey. Entonces voy a pensar sacar una para ellos exclusivamente, güey. Porque en vez, es que si tú te pones a pensar la industria, la mercadología ahí, güey, de una XL son dos medianas, güey. Son dos times the shed of the shirt, bro. ¿Me entiendes? O sea, se me va a costar más caras producir una, güey. Pero voy a platicar ahí y la chingada. Yo quería un peluche de Silvi. Se van a venir los peluches en el siguiente drop. Hay que sacar Ren y con la Silvi, güey. No funciona así. Fuck, yo pensé, puta, es el chiste, pendejo. Como si tus videos fueran Sam Feed. Ah, pendejo, yo confío en los míos, güey. Yo imagino los míos corriendo en el gym. Oh, pinche rata se mamó. Oh, sí, güey. Padrino, pon envíos a España, por favor. Es que en España, güey. A ver, si a mí me duele mucho, compadre, mandar a Argentina y que les cobren ese envío, imagínate cuánto me van a cambiar para mandar allá. O sea, vamos a hacer tres drops. Si hace tres drops, están compra y compra y compra merch, güey. Nos vamos a España y en España vamos a abrir una pincha maquila ya a la verga y que también las hagan allá. Entonces, para que el envío de allá para allá sea nuevo, güey. Y de aquí para acá buscar una maquila, no en Perú, una pendejada así y para que ta y piripurupa, ¿me entiendes? ¿A cuáles streamers les mandaste merch? Mira, yo pensé, es que tú bien, la merch. Todavía no me la han hecho para dárselo a los streamers, güey. Que la neta, les voy a ser sincero, no creo mandar esta. Esta solo mandé a hacer una para Kenji. Una nomás para Kenji. Porque ese dato siempre me da merch. Entonces yo le quiero dar una a mi compadre Kenji para que se la ponga si quiere o no. Porque el dato siempre me da. La neta, lo quiero mucho el Kenji. Pero, pues este puto es nuevo. Pues que se la compre el pinche puto este, cara de verga. Esta senpai también es nueva. Ponle que le compre una a Tani y a Nacho, pero es que a Nacho no la puedo enviar para allá. A Tani sí, porque está en Estados Unidos, güey. Y ya, pero de ahí no pasa, güey. De ahí no pasa. Así que, güey. Mira, dice que hay XL, güey. La Cyberpunk negros, dicen. Ahí está, puto, sí hay. Sin pena. No, compadre. Compadre. No mames, güey. ¿Qué onda, compadre? Compadre. ¿Y Gapsi Red? No, tampoco. Tampoco, ellos no, a ninguno a la verga, a mí me vale madre. Renju, no sé. Gamster Elite, ya no nos habla, nah. Pero sí le mandé el link al Gamster. Dije, güey, si quieres comprarlas tú antes de tiempo, ahí te va el link, güey, si quieres.
si quieres. Si no, vayas a la fucking chatanita, nah, métese la verga. Entonces, solo Kenji. Solo Kenji. Y pues, ¿para qué le, la razón por qué les mandan camisas a los influencers es porque los influencers digan, no mames, mira la mamalona que me compré y me regalaron y que la verga. Pero si ya no hay pinche merch, ¿qué le vamos a pedir a la gente, güey? ¿Para qué le vamos a mandar si ya no pueden comprar la otra de más gente? Altafolla, también que se vaya a la verga, hijo de su puta madre, que se ponga a jalar, puto. Y si yo también estoy en USA, pa, ¿qué me va a mandar una? Mira, esta es la que te voy a mandar allá. Se llama marketing, pendejo. Sí, güey, pero de que la playera XL de todos los diseños hay. ¡Ándale, culos! ¡Ay, ay! Nomás que son bien culos. Ya me dijeron que son bien culos a la verga, güey. Amiga, ¿dónde andas? Ahorita estoy en la plaza. Estoy en la plaza. No mames, no tomes, güey. Yo quiero exponer a este pendejo, güey. Porque en las pinches pedas, güey. No toma nada, güey. Me deja pues, a mí bien pedo el güey. Y yo me siento como una puta mierda porque me pongo bien alcohólico. Y este güey no toma. Porque se toma, así le echa bien poquito de tequila, además de pura coca. Pues cómo te vas a emperrar así, güey. Quiero verte pedo, puto. No mames. Ya vas a empezar a... Medio litro no. de tequila. Pura verga. Pura madre. No seas pinche panochón. Dosma, no seas pinche panochón. Tú te traes un botecito de esos de bolsero, güey. Ahí no es mitad de tequila en esa mamada, güey. Siempre lo traes a mitad. Ya te chequé, ya los ya vi todo. No, ya vi todo, llega pendejo. Lleno, llega lleno. Huevos. Llega lleno y le caben 200 mililitros. El último y que... El último... Se me acaba. El último que te chingaste conmigo, ese sí lo vi lleno. Los demás sí te estás mamando, güey. Sí te estás mamando. No, siempre llega lleno, güey. Siempre llega lleno. No, me termino chingando el tequila que tienes tú ahí en tu casa, güey. Mira, para allá vamos a terminar yendo. Enfócale para que vean ahí qué dice. Ahí. Son mis tíos esos, güey. A mí me pelan la verga esos güeyes, güey. Ya he ido 20 veces y siempre salgo con madre yo, güey. Siempre les platico la de las rancheritos, se dan de risa y se van a la verga, güey, ¿me entiendes? No, ya valió madre entonces, ya valió madre. Pero es que somos... ¡Ya no le tomes! ¡Un bohemio loco! Tal vez te diste cuenta. Borracho de primera, artista de corazón. ¡Soy un bohemio loco! ¿Estás listo para el grito, güey, o no? Sí, no, es que este, y es que, güey, a ver, güey, ya pisteo con gente, güey, con gente. A mí se me hace una mamada que este güey no se ponga ni borracho, güey, en una puta peda. Sí me pongo, pero no lo notas. Güey, la cuestión de pistear con alguien es que te pongas bien pendejo para decir pendejada, güey, pero este vato termina bien al 100 así. Así, güey, así. Al 100, güey. ¿Me entiendes? Dos más. Mañana... Okay, hoy no voy a pistear mucho porque ya tengo sponsor mañana, güey. Entonces ya no voy a tomar mucho. Pero si me llego a desvelar y te pidieron los tacos, no me lleves, güey. Porque otra vez me levanté con un pinche chorro, güey. Por favor, ya no me lleves a los tacos, güey. Porque está gente. Está gente el pedo. Okay. Se lo pido, por favor. Está bien. O voy a tomar whisky. Ya, estaban buenos esos tacos, güey. O voy a tomar whisky hoy. O voy a tomar whisky nomás, ¿ok? Bah. Aquí das el grito, güey. Aquí da el grito e irnos a la verga. Sepa la madre. ¿Quieres pues, el grito, chan? A la hora que quieras. ¿Yo puedo el grito ya o qué? Mira, güey, hasta vengo. Bueno, ya para terminar lo de la merch, raza. Sear.com, pues si quieren ir, darles una hoodie, un suétercito o algo. Ustedes deciden, muchachos. Ustedes decidan. Compren lo que quieran. Muchas gracias por apoyar esto. Se va a dar un restock chance para la gente llenita. La gente que se pasa de ver con los McDonald's. Pero porque no pensé en ellos, güey, la neta. Entonces, voy a hacerlo por ustedes, chicos, porque los quiero mucho. Cuídate mucho también, compadre. Checa si tienes azúcar, colesterol, algo ahí. Por favor, güey, no se culo. No quiero que te me vayas, ¿ok? Jimcito, por favor. Ahí sí, ¿qué onda? Sí, Mario, ¿por qué pactas los anuncios Rata Roja, Gato Pendejo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que no me lo pongas así, que van a sacar clip de esto, se va a ver mal. No, pues ya te está tratando mal los de este squad. Pues ya que se ve la realidad, güey. No, compadre. La Kentucky Wild, déjame le hablo a la vieja de allá, güey. Vamos a ir con la mamacita. Espérate, primero voy a cambiar el traje, ¿ok? Voy a cambiar el traje. ¡Ay!
Mira nomás, mira nomás. Ay, yo sí. Ya me vine al baño, Guasir. Aquí en la plaza municipal. Aquí celebrando el grito. Vente, vente, ponte aquí, ponte al lado. Aquí celebrando el grito. Perdida. Sí conozco gente, Sí conozco gente yo. El Obsession lo invitó hoy a agarrar el pedo, el pinche Obsession. A ver si viene, porque dice, ¿cuándo es? Hoy o mañana. Che, culo, ni va a venir, güey. ¿Sí le diste el escritorio ya? ¿Sí le diste el escritorio? No, no, no hemos coincidido. Pero si paso por él, se lo dejo. Ah, también. También puede ser, puede ser. Los tienen bien quemados. Me cae paso. Nah, yo no lo estoy quemando a nadie. Yo vi cómo trataban al gato, Obsesión. Y eso es una injusticia, la verga. El gato no tiene nada que ver. Míralo. Pobre gatito. ¿Tiene cadena? Guáchalo bien. Guáchalo bien. ¿Tiene cadena? ¿Tiene cadena? No, no. A ver, mira, aquí, nada. No hay nada atrás. Tampoco. Él solo está aquí porque... A ver. Ya no tomo, güey. Porque le gusta. ¿Verdad que sí, pendejo? ¿Verdad que sí? No te estoy obligando. No estoy haciendo nada, nada. No. Cállate. Sí, sí, sí me gusta, sí. Uh-huh. El gato ya es popular en TikTok. Guacha, ves a verlo. Que lo he visto. Guáchalo, güey. 1,000,000. 1,000,000 de visitas está ahí en tu ahorita, compadre. El secreto es que sigas subiendo videos, pero te vale verga. Pero hoy te voy a regañar y te voy a verguiar hoy. Hoy te voy a verguiar. Ay, ahí es Daddy, qué rico. A ver, déjalo, voy a ver, lo voy a ver. A ver, míralo. Yo, por mientras, voy a hacer unas cositas más. ¡Hala! ¿Y esas chichis? ¡Hala! A ver, espérate. ¿Cuál es chichis? No, nada. Quererte para siempre. Nada es cierto, no haya dudas en mi mente. Si el destino ya te da diferente, te enterré por accidente, que es todo. Si me corté de ti. ¡Vamos a dar el grito, no! ¡Vamos a dar el grito, no! ¡Vamos a dar el grito, sí o no! ¡No! No, compadre, yo sé que el grito es a las 12. Yo a las 12 me voy a mamar en la casa. Yo me voy a las 11 a la verga de aquí. Pero por mientras vamos a ver viejas, porque sé que mi compadre Miguel Hidalgo Costilla le hubiera gustado. Por eso los independizó de México. Porque estábamos hartos de andarle chupando las bolas a los españoles. Nosotros, los mexicanos, cuando llegamos a nacer en México, los españoles pensamos que nosotros éramos menos inteligentes, que éramos valiendo verga. Y es donde yo, el español, Miguel Hidalgo Costilla, dijo, ¡ya basta! ¡Vamos a independizarnos y seremos gente de México! ¡México! ¡Y la chingada! Sí, güey, sí, así va la historia. Yo no fui a la escuela. Sí, Kuro, ¿así era la historia de este güey o no? Estoy mal. ¿Era así, güey? ¿Hola? ¿No? ¿Juro? Sí, güey, sí, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Me puedes poner un audio machín, güey? ¿Me puedes poner un...? Yo creo que hubiera tenido eso cuando celebró. Ponme un audio, güey, de la historia de Miguel Hidalgo y la gotiza, güey, por favor. Señores y señoras, somos anti-oro, que nos quitaron. Es español, si es español, güey. Entonces no hablo así, no hablaría. Jolín es macho, tío. Hay que independizarnos de la Constitución mexicana. No sé qué pinche discurso. Yo no fui a la escuela, güey, la neta. O sea, yo no fui, yo. Vente, gato, vente, güey. Vente para acá, güey. Acuérdate, güey. Es cultura general. Tienes que darle las gracias a los héroes. De que viva tu jefa.
Uy. ¡Viva Doña Lupe! Esas son buenas jefas esas. Y esas chingaderas. Sí. Sí. Pero, no, la trailera y la chingada. Yo me acuerdo que fui a la papelería, güey, al Chile. Y hice un trabajo con estaba morro de este güey. Pero solo agarré la estampita, copié todo lo que había atrás, güey. Y la puse arriba, la biografía, güey. De hecho, en esos tiempos de las fiestas patrias, güey. Pero ya me di cuenta que no leí ni vergas, güey. ¿Me puedes dar unas clases de Miguel Hidalgo y Gotiza? Hoy. Claro que sí. Hoy conmemoramos el día en el que el cura Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de la iglesia para reunirse con hombres y mujeres rebeldes en contra de España. Que con valentía y astucia buscaban... ¿Cómo que? ¿Así le hacían, no, compadre? Fue así, que con el grito de Dolores... Así. 9 años, no, pendejo, así. ¿Qué? Era así. Perdón. Así. Me equivoqué de historia. De aquellos hombres y mujeres que dieron su vida para la primera transformación de México. ¿Ya fue todo? Ponme otra, güey, ponme. Ahora tienes que decir. Ahora, no. El segundo B nos va a dar la efeméride. Ahora el gatito, pues, ahí está la de la presidenta, no, pero es que ese no, ¿verdad? Ahora el gatito va a... Pero lo ensayé. Ahora el gatito va a dar la enseñere. Pero todavía no es el grito, güey, te ya falta unas... 9:10. A la verga, no mames. Pues, ¿a qué hora es? Pues como las 11, güey, no mames, güey, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas, pura verga, A las 9 nos vamos, güey. 6, 7, 8, 9, 3 horas. Por eso, pero es el ensayo. Es el ensayo del grito. Ah, ok, es el ensayo, ok. Bueno, dale. El gato les dará lo que él dice. Vengo. 17 de octubre de 1855 se convoca a la nación para elegir a un congreso constituyente durante la reforma a fin de organizar a la república en forma representativa y popular. Gracias. A continuación las putas. No, así no, ¿verdad? ¿Cómo era? O sea, ¿cómo? Es que, güey, te la sabes, güey. Espérate, es que primero hay que ser la bandera de nuestros héroes, güey. ¿Te la sabes esa? Ah, la bandera de México, esa madre. Sí, sí. Bandera de nuestros héroes. Bandera de México. Ahora sí es así. Ahora sí es así. No me tienes que decir la primera vez, dos veces. Dale. Okay. Bandera de México. Legado de tus héroes. Símbolo de la unidad de los padres y los hermanos. Te prometemos ser siempre fieles en el cielo. A los principios de libertad y justicia que hacen este país una democracia. Ya no me sé. Amén. No es amén. Es, ¿cómo? Es que no es de. No, ay, así, madre, güey. Que si no iba. Hay que practicar para el grito real, güey. ¿Ok? Sí, por eso te digo, es bandera de México, que estás en el cielo. No, esa es de la iglesia, güey. ¿Me entiendes? Esa es de la iglesia, no. Es bandera de México, legado de nuestros seres, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hace nuestra patria una nación independiente. Y falta otra madre, güey, no me acuerdo cuál es. Humana y generosa. A la que entregamos. Humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Tienes que cantar. Firmes ya. Okay, firmes ya. El himno nacional. Okay. ¿Cantamos el himno nacional? ¿Quieres cantar el himno nacional? Lo cantamos. Mexicanos, el grito de guerra, el acero al pesar del bridón, y retiembre su centro la tierra al sonor del rugir del camión. Y retiembre su centro la tierra al olor del rugir del camión. Sino patria, tus seres unidos en la paz, en la vida del divino, en el cielo un tierno destino, porque el Señor de Dios escribió.
enemigo. Pienso patria querida que él sea. Verga, se le bajó la coca, tráigale una presión. Compadre, 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 tómale, tómale. Compadre, compadre, tómale, tómale, tómale. Ah, güey, me bajó el azúcar, güey, no desayuné, güey. No desayuné, güey. Hay que hacerle. Hay que hacerle el RFC. Hay que hacerle el RFC. Güey, ya. Es que me bajó el azúcar, güey. No me lo desayuné, mi mamá me mandó. ¡Ah! ¡Vete, güey! ¡Mis huevos! Mi mamá, güey. No, mi mamá no me. ¡Ay, un panecito! Un panecito. Ándale. Ándale. Aquí, güey. Ah, vamos para es que mi concha. Qué rica concha. Estamos bien. Yo creo que en esta patria la libertad de expresión cuenta mucho. Cuenta, no. Cállate la verga. Sí cuenta, pero es... Exacto. Yo quiero expresarme. Expresarte. O sea, vivimos en una sociedad donde la libertad de expresión no nos permite expresarnos libremente porque el gobierno quiere manipularnos y nosotros que queremos simplemente alzar nuestra voz. Porque ese señor del techo me está saludando. Ah, no, es que necesita roja. Es que son los cohetes, güey. Al rato los cohetes los van a mandar. Pero los van a poner cuando tú te veas el oscurito, güey. Es cuando va a pasar eso, güey. ¿Y por qué ese señor de traje me está diciendo que me calle? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy burlando, pendejo? Es lo que yo viví en la puta secundaria. No nos estamos burlando. Esto es lo que pasaba. ¿A poco tú, pendejo, no te desmayaste? ¿A poco tú no cantaste como pendejo en los honores los lunes, güey? Son cosas que yo viví, cabrón, hijos de su puta madre. Yo no me estoy burlando de nadie, güey. Tranquilo, tranquilo, güey. Aliviánate. Por eso, mi. ¿Podrías felicitar a mi amiga Kalei por su? Ten, dale un traguito para que te pase, ten. La justicia. La verdad. Yo soy más mexicano que otro pinche mundo, la verga. Yo me mamo. Yo escucho corridos. Yo escucho música de banda. Me gustan las. Apretadas. Me gusta. Que me gusta de todo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Así te vas a ver todo el rato. ¡Viva! En la plaza, güey. Yo solo estoy haciendo lo que tú vas a hacer en la pinche plaza. No te hagas pendejo, güey. Cuando vas caminando y luego ves unos culitos ahí de rancho que nunca salen de las casas, de las timiditas, y dices, ¡ay, con madre! Y vestiditas acá bien bonita, güey. No, hay que buscar a alguien que sí vestidita para echarnos un baile, güey. Vamos a poner. Y de chila, ufas. Güey, tengo 28% en la batería del control, no los cargué, güey. No mames. No los cargué. ¿Y nomás en uno? En los dos, güey. Los trackers tienen 46%, güey. Creo que ya valió verga, güey. Y... ¿Hasta dónde llega uno, chat? ¿Hasta dónde llega uno con tal de sordearse? Vamos. De la chamba. Vamos a compartir nuestra ideología con las gringas. Porque hoy el mexicano es libre. Hoy es el día que me independicé de España, la verga. Fucking piece of shit, puto. Sí que ambo con las viejas, güey. A ver. Qué bueno, porque tengo cromosomas de sobra. Pinche vieja. Pinche puta, se la andar cogiendo, güey. Seguro por eso no quiere que me una. Ni la Tani está conectada, ni Nachita. Hombre, ya no quieren jalar esas pinches viejas, güey. A ver. Hambre. Se la come. Entonces, ¿es especial el gato? O sea, sí lo saqué del teletón, güey. Pero le hables así, mamón. O sea, tiene corazón, ojete. Pinche vatos mierdas, güey. Silver.com. Silver.com, güey. Silver.com. Güey, Silver.com. Silver.com, güey. Silver.com, güey. Silver. Silver.com. Silver, bro. Silver.com, bro.
No, gato, no mames, güey. Me quitas mi pinche desmadre, güey. Estamos viendo que está allá porque va un pinche gato atrás. Oye, la gente no nos va a creer que estamos en la plaza, güey. Chingada madre, pinche gato, güey, dejando el boli. Valió verga. Valió verga, güey. Valió verga. Güey, ese güey va a seguir bailando infinitamente. ¿Cuál? ¿Quién? El Simi. El Simi, sí, güey. El Simi, sí. Siempre hay que ponerlo a jalar. Chingada madre, güey. Ah, güey. Chingada madre. Ese güey sí sabe chambear. Bueno, me sé otro skin más mexicano, güey. No. Sí, güey. A ver. Este lo representa, güey. No, güey. Este lo voy a usar para el grito. ¿Qué? Este lo voy a usar para el grito. Ahorita vengo, voy a poner el otro. A ver. ¡Hala! Qué curioso es verlo sin la gabardina puesta. Silver.com, ya se lo saben, Silver.com. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero yo soy sobrino de Miguel Hidalgo. Y él me enseñó a creer en el amor, güey. Gracias, él me enseñó a creer en el amor. Mientras Miguel y Hidalgo sigan juntos. ¡No mames! Hola, nena. Es un Nacho Liebre, güey. Hola, es nena. Un Nacho Liebre. Hola, nena. Hola. ¿Quieres un elote? Guapo. ¡Ay, sí, por favor! ¡Ay, qué largotas! ¡Wow! ¡Estoy listo! ¡Qué bien se mueve! ¡Es hora! Porque ya no viene Nacho. Entonces, allá. Allá la puso ya para que tú escucharas. ¿Cómo? I am the real Nacho, man. Point. I am. Si tuviera una colcha me aventaría, güey. Pero soy culo, la neta, güey. Aguas. Tengo una silla aquí con metales, güey. Voy a morir. ¡Dale, culo! Pendejo, no, güey. Se me partí la madre una vez. ¡Dale, culo! A ver. ¿Puedo meter a Yonika? Para echar unos bailes patrios. ¿Quién más? Va, unos bailes patrios. ¿Quién más invitamos, güey? A ver. No tengo nadie. Ahí está el pinche jefe de la valiendo verga, dando vueltas con pendejo. Vaya. ¿Dónde están las viejas, güey? ¿Tienen queso, güey? ¡No mames! ¿No pinches que no va a tener queso nunca, güey? Ponme una, compadre. Ponme una. Ponme una, compadre, ahorita ya. Ponme una, compadre. Dale. Dale, güey. Dale, güey, ponme una malona. No me traigas mamá, tráeme viejas, vato, tráeme viejas, güey, para bailar aquí. Un bailecito con las mamacitas. Tu botella agarra. Quítate, pendejo. Ah, puta madre. Perdón. Quítate la verga, hombre. Estoy cantando una obra de arte. Estoy cantando una obra de arte, güey.
Dale. Échame una belicona. Everybody, let's go. Pónmela a Lady Gaga, güey, pónmela a Lady Gaga. Vente, gato, nada más que antes que me pinche botella, güey. No seas alcohólico a la verga, güey. No seas pinche alcohólico. La trompeta. La trompeta, ay, trompeta nomás. Bacha esta, bacha, bacha. Bacha esta, bacha. Ah, oh, oh. Pero esta chida. No, 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 ahí te pendejo. Ahí te. Voy a bailar. Ponme. Ponme. Yonica, vente, Yonica. Es hora de las fiestas patrias. ¿Qué música bailan? La de ponle como los gori. Creo que esa es una de las fiestas patrias. Ponte aquí, Yonica. Ay, esa es muy buena. Los gorilas son muy mexicanos. ¿Por qué estás muy grande, güey? Antes no estabas tan grande, güey, no mames. ¿Qué te pasó, pinche gigante? Un estirón, un estirón. Ha consumido mucho calcio. Ojitos de agua, hermanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables. Buenas tardes. Que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Te daría vuelta, pero está bien grande, güey. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver, mamacita. Vale, mexicanos están los lores. Así. Ya está. Pónmele. Mexicanos están los listos. ¿Cómo ha sido? Esa era mexicana, güey. Se me enredó. A ver, espérate. Espérame, sobrina. Espérame, sobrina. Sobrina. Sobrina, hombre. Estamos haciendo las fiestas. Dale. Las fiestas patrias. La emoción. México. El por eso me lo borrando. Me lo mandé acá a la cámara. Estamos en la plaza. ¿De dónde eres tú, Yonica? Soy del norte, del norte. Ahí donde matan. Bueno, en todas partes, ¿verdad? ¿Qué parte? Juárez, Tamaulipas, Tijuana. Me doxeo, si me doxeo me van a encontrar. ¿Qué te va a encontrar, Yonica? Ni que fueras quién, hija de tu puta madre. Bueno, sí me han buscado, sí me han buscado, ¿eh? ¿Quién, güey? Por eso te digo todo. Un minito. De esos loquitos que llegan a los directos, ya tú sabes. ¡Ocialo! Pero como quién no va a llegar a tu casa, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno ya nunca sabe, sacan información de las fotos o de las piedras, yo qué sé. El se llama el Micha, ¿verdad? ¡Quémalo, quémalo al puto! ¡Pinche Misha, cómo eres! ¿Por qué te ríes, pendeja? ¡Así es! ¡Pinche Misha, te agachamos! No, 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 no.
Toma la banderita. Porque estoy medio tiesa. Toma la banderita. ¡Tato! Dale, dale. Baila, te toca a ti bailar. Póngate una canción. Baila con la vieja. Voy a poner una para cantar. Voy a poner una para cantar. ¡Happy, happy, happy! ¡Tú, tú, tú! Ponme un de Vicente, güey. Como el gatito que le hace tu... Ponme una. Una chente, una chente. Vengo aquí a cantarle, señorita. Felices fiestas patrias. Felices nada de que andar allá con los streamers allá. Una camiseta pa' mamón. Ese es... una hermosa mañana, cielito lindo, bueno, cielito lindo. ¡Leana! Quiere cantar su alegría a mi tierra. Pon un cielito lindo, güey. En la sierra morena, cielito lindo, los pecados, una lluvia. Me cambió la letra, si no va. Lo lavando. Así no va, pinche. Ponme la buena, güey. Esta no fue la que contaron en los Zedlan, güey. Cielito lindo. Ponme la mamalona, güey. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra, melito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra, melito lindo, los corazones. Amor, ya que estás viendo el stream, tráeme un bote. Ya para agarrar calor aquí en cuarto. Quiero dedicarles otra canción más bonita, más bonita. Una más, estilo mexicano. Regional mexicana, ¿cómo dice? Échame una. Vamos para zapatear un rato, que hay chingo de cucarachas aquí en la plaza. Échame un guapango, compadre. Échame un guapango, sí, sí, para que el gatito y la chica diablita se ponga bélico. No sé, me está dando. No es mamada, güey, pero me está dando comezón en el cuello. Siento que ya me estoy poniendo como los mexicanos, compadre. Al chile. Ah, cabrón. Con la mancha en el cuello. ¿Cómo así? ¿Cómo con la así? Tierra en el cuello. Se me dice que me está. Ay, ya, verga. ¿Tú conoces a un? ¿Es
Esta no me la sé, güey. Oye. Déjame checo, güey, porque me da. Vea, ya valió madre, tengo diabetes. Esas marcas de diabetes también en lo del cuello. Me bañé hoy, güey. Resistencia a la insulina. Voy a cantar otra. ¿De quién más puedo cantar? Una charra. Yo la tengo, por suerte. Qué raro, porque te ves muy dulce. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Si le sabe. Yo, look at this read, bro. Look at this read, man. Oh, perdón, yo no hablo inglés el día de hoy porque yo hablo puro español. Porque vivo en México. ¿Por qué me quitas mi sombrero, pinche vieja puta, ya, la verga? Tío. Me lo vas a quitar por eso. A su pinche madre. ¡Y échame! ¡Y échale, mi chuy! Ponme la de las cuatro camionetas, por favor, de Beto Quintanilla, güey. Esa no falta en cualquier fiesta mexicana, güey. Es de ley. ¿Verdad que sí, compañeros? ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Sí! Se la voy a cantar a ustedes. ¡1980 es el año que acontece! La judicial federal con Roberto se aparece. Sabemos que mueven hierba con sus tíos y tus jefes. Y Beto les contestó: la mota ni la conozco. La familia González, por cada uno yo respondo. Luis Pedro tiene envidia porque no los male al toro. Pero Antoli González a hablar con el comandante. Yo le dio medio millón pa' que a Beto bien lo trate. Somos hombres de negocios, Beto he sido traficante. ¿Eres mexicana? Sí, güey. Ponle pausa, por favor. Ven, vente pa' acá, Mili. A ver. ¿Qué tan mexicana eres? Bueno. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Estás? No, mames, no. No, esa es cuando me la cojo. Cuando... Mira. Voy a... Espérame. Te traje un bolillo, güey, para que tengas tu torta de tamal. Así de chile. Tengo, te traje un bolillo, güey, para que te comas de tamal. ¿De dónde eres? Ciudad de México, ¿verdad? Pinche chilanga, hija de tu puta madre. ¡Cuando vas al Zócalo! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? Yo soy del sur. Yo soy del sur. Del sur, yucateca. Yucale, sureña, ¿verdad? Te lo voy a poner así. Mira, George, mira, bomba. Mira, Mili. Te voy a decir una cosa, Mili, ¿ok? Hoy, cuando estabas en la prepa secundaria, no sé, tú sabrás, saliste allá a la placita para el día de grito. Platícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo, güey? ¿Por qué te quita el susto, puto? ¿Cómo de qué pasó? O sea, cuenta una historia de que el vato te quiso chingar o a la, te remaron el camarón o andan dando el grito. Dino. Ah, bueno. Un día se guacareó una vieja en los zapatos de un güey. Y ese güey, no sé qué hizo, pero se ligó a la morra. Espérate. Lo más cagado es que esa morra era militar. ¿Y se lo llevaron o qué? Espérate. En el desfile, le entregó una cartita en pleno desfile. O sea, ya cuando terminaron, así ya donde no llegan las cámaras. Yo la vi,
Yo la vi y le entregó una cartita y se declararon y se casaron y ya. En mis tiempos, compañero, en mis tiempos. Íbamos y salíamos y le llevaba la chavita al cine. Le llevaba a comprar una pizquita con un elotito de la Michoacana ahí de Valle, güey. Y luego terminamos en la plaza, güey, para ver el castillo, güey, los pinches cohetes pendejos esos, güey. Pero era rico, güey, ¿me entiendes? Eso eran esas épocas. No como mamadas, güey. Pinches vida culera que tienes, güey. Tú, Alice, ¿eres mexicano o eres mexicana? A huevo, a huevo. Ven para acá, pinche gorda. Me la pones, puta. Ay, bueno. Ven para acá. A huevo. Ay, a ver. ¿Me vas a traer los taquitos? Mira, pinche gordis. ¿Miren? ¿Tú qué onda? A ti, cuéntame una historia que haya pasado. Una historia que haya pasado en las fiestas patrias, que además recuerdes. Ay, hijo de tu puta madre, esa cosa se sigue moviendo en el fondo. ¿Qué? Perdón, me da miedo el doctor Simi. Ah, no. Ay, a mí también. Es el señor Simi, güey. No, es que, no, cuando yo estaba chiquito, un mono en ese botarga, güey, me quiso secuestrar. Literal, andaba en la calle, uno con una mano, pero estaba jalando un doctor Simi. Pero yo quiero hablar aquí de quién es la culpa, ¿del niño o de los padres, güey? Perdón, ¿del doctor Simi o de los padres, güey? De los padres. Son tus padres que no valen verga, güey. No es la culpa del doctor, mi compadre Simi, güey. Mi compadre le mataba a él y baile. Él no tiene la culpa, güey. Tú, por andar de tu mamá, güey. Él es inocente. Él es inocente, déjalo que baile. Se está echando los prohibidos ahí de chill. ¡Ey! ¿Sí sabes? No, mi mamá se lo puteó. ¿Sí sabes que te pueden multar por burlarte de la patria, güey? O sea, por favor, respeta. No. Entonces platícanos, güey, es una historia, güey. No que no te roben a la verga. Pues no celebro ni madre. Mi familia no celebra nada. Son agüitados todos. Ah, güey. Gatito, ahí es donde te das cuenta, güey. Que todas estas viejas te están aquí en verre por pinche depresión a la verga. Jícari, tú eres mexicana. Ay, chile, sí, de mí nomás estoy hablando. No, recuerda que yo soy chilena. Pendejo. ¡Puta madre a la verga! ¿Qué pasó, Jícari? ¿Qué hace aquí? Ay, pinche vieja será. Viene a festejar. Ven aquí. Ponte aquí, por favor, Hickory. Ponte aquí. Al chile yo nomás vine a embriagarme. ¿En qué? Áchate. Voltea la cámara. Voltea la cámara, por favor. Ah, está bueno, perdón. Okay. Está mostrando su mejor cara. Espérame. Sí. Hay que mostrar el talento. A ver, espérame. Ah, ¿qué? Te está levantando la palma, güey. Bueno, yo por eso me levanté. Un placer. Se mira todo el panorama. La completa también. No. Me voy a poner esto aquí. Ya no saben. Se la saben. Celular y cartera. Cállate los hijos, pendejo. Estoy en la plaza. Tenemos celular. Ya me saltaron tres cholos antes que tú. Llegaste tarde. Ya le di toda mi feria al otro güey que va por ahí en la esquina. Sí. Llegaste tarde. ¿Cómo estás, gatito? Espérame. Mari, ya están llegando los ratas. ¡Ey, qué pedo! ¿Qué pedo? Ratata, ya no sé. Se le pega, voy a darle. ¿Quiere que te la toque o que me rodota, ratata. Este pega, voy a darle. Ratata. Espérame. En su turno. Oye, pero pues de Chile es la mola fuerte. Y la mola fuerte ya está casi pinche ícono también acá, qué pedo. El pinche tequila. Etacán, ya ves. En Chile no siempre apoyan a sus músicos. ¿Qué verga dicen, güey? Si en Chile quieres ser músico, tienes que salir al extranjero. Te valora más en el extranjero como músico que en tu propio país aquí en Chile. Tequila. Aguántame. Tequila, que no te puedo, güey. Terremoto. Me dan permiso de abrirme una latita. Adelantado. Ya estuvieras. Ya vienes tarde. ¿Me perdona? ¿Qué verga está pasando, güey? Una tarta de me perdona. ¿Qué pasó? Ya no entiendo. Ya me perdí, güey. Estamos celebrando.
Estamos en México, güey. Celebranding. Ajua. Ajua. Que estás hermoso. Ya quiero gritar. No puedo gritar. El grito lo vamos a dar. Ya me dio ansiedad, güey. Ya me dio ansiedad, güey. No, 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 no. Tú puedes con esto, tú puedes con esto, güey. Tú puedes con esto. ¿Qué viene con la lata? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Tú eres chilena. Tú tienes que decir. Tú tienes que decir. ¿Quién es? Nada, pero tienes el micro y culero, güey. Te la verga mejor. ¿Qué digo? ¡Mexicanos! ¡Vivan los seres que nos dieron patria! ¡Viva! ¿Cómo? ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo fue? Me perdí el logo del mexicanos. ¡Viva los! ¿Sabes qué? Vamos a ver lo que hace la puta academia. Hagan un show mexicano, lo que sea, el día ahorita. Vamos a calarlos aquí en la plaza municipal. Vamos a calarlos. Vamos a ver qué tanto. Para las fiestas patrias, la academia presentará este show para toda la gente. ¡Curo! Ay, qué no, hombre, jales. Sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Una por una, por favor. Y así te vas a quedar. Por favor, primero Luna. Las demás bájense. Por favor. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. ¡Échale, pandino! No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Y viva México! ¿Pero dónde está mi mariachi? ¡Viva! 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 ¡Viva las putas! Una piedra en el ¡viva! Me enseñó que mi destino México, era rodar y rodar. ¿Cómo? ¡Rodar y dorar! ¡Rodar y dorar! Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie en que me contenda, pero sigo siendo el rey. Sierra.com, 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 Sierra.com. Luna, Sierra.com. Johnny, Sierra.com. Sierra.com, sí. Sierra.com. Simón, arre. Sierra.com, Sierra.com, sí o no. Sí o no, Sierra.com. Simón, Simón, sí, güey, sí. A huevo, a huevo. Dale, dale, verga, dale. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Véngase. Al show para los padres de la... Tú, gato, ¿quieres decir algo a los padres que están aquí viendo ahorita fiestas mexicanas? Padres de familia. Para los padres. Padres, no, no dejen que sus hijos jueguen berrecha. No, no es de grande, no es de grande, no es de grande. A ver. Yo le puedo limpiar el zapato. Véngale, cáigale, cáigale. Ahorita no, gracias. Ahorita no. Estamos haciendo un spot. Ven. Gratis, gratis. Aquí, límpiamelo aquí. La prueba. Límpiamelo aquí. ¿Cuánto? ¿15? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar? Para la primera es gratis. La primera es gratis. Ah, bueno. La siguiente son 100 varos. 100 varos, 100 varos. Pero que rechinen, por ahí favor. Ahí va, sí, échale. Ay, ahí viene los aguas. Levántalo tantito, patrón. Levántalo tantito. Pero es que me tengo que mover. Espérate, no, no, no. Ahí va. Ahí va. Dile, póngamelo aquí en la rodilla, yo se lo sostengo. Ahí voy, ok, ¿estás lista? Dale. Vámonos, recio, ahí va. Chale, dale. Ahí va, bien reluciente, se lo dejo, carnal. Para que vea que hay calidad, nomás.
Sí, hombre. Eso es un buen servicio. ¡Viva México! Bien, lo lustra. ¡Viva México! Mira esa habilidad con las manos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Aquí le limpio, aquí le limpio. El otro canal, el otro canalito. Ahí va el otro. Qué bien los lustra, ¿eh? Qué bien los lustra. Pon las tetas para ponerte el tenis. Aquí, manos artesanales de las buenas. A ver, póngalo. Ahí está. ¡Qué mierda! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Vete! No me escupa. Ahora. Disculpe, es para que haya mejor ilustra. Quede bien brilloso. Para la ficción, compadre, para la ficción. Es mejor que esté seca para que grite. Dale. No, mejor que resbale, duele menos. Ese es el punto, yo lo gozo, me vale verga. Ni me digas de rosado porque me chingonos. Échale tierra como le guste, carnal. No, pues si quiere. Ya, señorita, ya. ¿Cuánto va a ser? 100 baros, carnal. Pues lo que era gratis, güey. ¿Os preguntó? ¿Ahora se cuajó? Pinche carra, no te vinieron, compadre. Está bien caer esta pinche vieja, hombre. ¿Cuánto lo menos? ¿Cuánto lo menos, güey? Jalo con unos tacos. Plan con maña. Como el presidente de la nación. Tengo hambre. Hay que rellenar estas. Si no, pues ¿cómo? Si no tengo pa' acá, mire cómo le voy a... Tiene un punto. Dale el mazapán. No acepte, güey. Dale el mazapán, güey. Bueno. Un mazapán. Sí. Es todo. Un mazapán gigante. Me sirve. Para que te lo tragues, pinche muerta de hambre. Muchas gracias. Pase pasar. Me sirve para toda la semana, gracias. Ok, gracias. ¿Quién es la siguiente chica al escenario que va a pasar? Pásale. Para a la familia, ¿ok? Pásale. Va a ser un poema a México. Eso, vergas, eso. Muy bien. La bandera mexicana, verde, blanca y roja, en sus colores aloja la patria en flor soberana. Cuando en las manos tenemos nuestra bandera, es como tener entera agua, naves, luz y remos. Cuando alzamos sus colores, siente nuestro corazón la dicha de una canción que ¡viva! Rama en flores. Por amor a mi bandera, les digo a todos, hermano, el que la lleve en la mano, lleva la paz donde quiera. Paz, trabajo, amor y fe son de mi bandera el cielo. Yo quiero, por todo el anhelo, digno de estar frente a ella. ¡Viva! Gracias. ¡Viva! 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 ¡Culo! ¿Quién sigue? Güey, se hizo trampa, güey. Le dio la del billete de 100 pesos al chile, po. Yo le traigo una canción a México. ¡Eso, vergas! ¡Eso! ¡Naruto! ¡Dinos, Naruto! No, canción, no veo la canción. Una canción, pero no voy a cantar como Naruto. Oh, me equivoqué. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. No, aquí va la canción que les tengo. El opening. El opening de México. ¿Cuál sería el opening de México? Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca. ¡Hala! Se trae soundtrack. Así es. Solitaria camina la vikinga y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, nos mira sin verlo jamás. La vecina tiene pena y dolor, no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue,
dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Ponte acá, güey! ¡Ponte acá! En mi primer gabacho, ponte acá. ¿Ah? ¿Ah? Dame la caguama, ¿ah? Güey. ¿Ah? Ahí está, está. Dale, dale, dale. Fondo, güey, fondo. Fondo, güey. La divina. Se me quita la mano. Tiene pena y dolor. Altanera, fácil y peligrosa. Quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando. A ver, ¿son enchiladas o qué son? Taquitos enchilados, güey. Estamos en fiestas mexicanas. Se metió un duende. También la independencia de Costa Rica. ¿Se celebra hoy? El duende, güey, el duende, güey. Se celebra hoy, pa. ¡Oh! Pinches copiones, güey, pinches copiones, güey. ¿Cuáles copiones? Pinches copiones, güey. Al chile, güey, con el parque de independencia. ¿Dónde está la mochila? ¿No se puede agarrar la mochila esa? No. No, no se puede. Ah, sí. Pásala, pásala. Ahí está. Pásala. ¿Cómo canta? Una chela, yo también quiero. Ay, me pegué. Quiero romper este. Quiero terminar. Ahorita va a pasar más gente en estas fiestas patrias. Por favor, ese ¡viva! En el público. Quiero dar las gracias al Partido Verde por apoyarnos. Vamos a subir 3 historias en Instagram para que nos paguen 1,000,000 pesos a nosotros, los influencers, para que nos vaya bien en estas partidas. No, eso no es vendido. No es vendido. A mí me dieron 20,000. A mí me dieron. Yo quiero una porque soy pobre. Yo quiero una. Es que una mochila. Vamos. Dale, dale. Va a haber despensa para todos los ejidos, para Vallehermoso, para Realito, para el Control. Para allá la gente de Matamoros, ahí en los pueblitos de Matamoros, ahí va a haber todo. Ni se diga más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Sí, eso! ¡Quiero! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ey! ¡Vete! 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 Gracias, 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 gracias. Nada más para decirle, raza, es broma, para los influencers que se quemaron a la verga por andarle el Partido Verde, para... Sí, porque la gente se la cree, güey, se la cree, no, es broma. Es una parodia, es una parodia para la gente que se quemó a las redes sociales, güey, nada más. Es show. Todo lo que se haga es el rol. Por favor, que sigan las fiestas patrias, por favor. Que vamos a pasar al siguiente, en esta convivencia de las personas aquí en la plaza del municipio de mi casa. Gracias. ¿Quién sigue? Dale. Antes de eso... La cartera, güey, la cartera, güey. La cartera, güey. Antes de que empiece, hay el disclaimer. Este programa es público, ajeno a cualquier político, esa madre. Dilo bien. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias. Eso. Es muy cabrón. ¿Y a dónde llevas mis taquitos? Sigue.com. En silver.com. Sigue.com. Para zumbar. Sigue.com. Continuamos, Jales, contigo. Ahí te va. Esta, yo creo que es muy mexicana esta canción, así que espero que les guste, ¿ok? ¿Qué te pasó, compa? ¿Te quemaste, no? ¡Ah! ¡Vámonos! Mejor si hubiera cantado la del bolero. Eso está difícil.
donde quieras, te quiero. Qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero que me duró tanto, tanto. Cómo me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, ay, tanto. Tanto. Necesito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está pasando. Ay, ay, ay. ¡Viva! 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 ¡Cielo.com! 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 ¡Compren la merch, culos! ¡Compren la merch! ¡Vámonos! ¡Te quiero! ¡Lo digo como un... ¡Ey, ey, ya te la chingaste, güey! ¡Ya te la chingaste! ¡Dame otra! Se lleva por donde quieras. Te quiero. Qué pena verte perdido. Como quien pierde otra fría, otra fría. Telepuntocom. Que se le va al infinito. Es el encendedor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Quiero que me duela tanto. Cómo me dolió perderte después de creerte tanto. Ay, duele tanto. ¿Te echó un encendedor? Dame contra el suelo. ¿Encendedor? Sí. ¿Estás con el palo? Ah, sí, ahí está. ¡Vámonos! ¡Viva México, cabrones! Te quiero. Gracias. Muchas gracias. ¡Eso! ¡Un aplauso, por favor! ¿Algo que le quieras decir a las familias de esta noche? A las familias de esta noche, ¿algo que le quieras decir a esa gente? Pásensela de puta madre. Los mexicanos. Perdón, ya te borracho. ¿Mexicamos? Los mexicanos somos la verga. Y aquí todos somos la verga. Eso. México, cabrones. Eso. ¡Vámonos! Él, güey, es el típico caso de que yo era blanco cuando estaba chiquito, güey. Ese vato es el... Era blanco, luego se puso wey. Moreno. Sí, no. El güero lo decían, güey. Yeah. El güero lo llamaban. Ese güey de blanco llegó a Jamaica, el hijo de su puta madre. ¿Qué pasa, compadre? No. No, pero muy, muy bueno el show y todo. Todo bueno. Definitivamente. Muy bueno. Hasta el pelo se te... Definitivamente hay apoyo, compadre. Lo único que falta es talento, ¿sí o no? Es apoyarlos, compadre, es apoyarlos. Bécalos, bécalos. Vamos a ver quién sigue. Vamos a ver quién sigue en estas fiestas patrias con Televisa. Vamos a bailar con Televisa. ¿Qué me hice, man? Bueno, yo vengo aquí representando Costa Rica porque también la independencia. Nos vale verga, nos vale verga, nos vale verga. Nos vale verga, vale verga, vale verga, vale verga. ¡Viva México! ¡Viva México! A ver, vamos a ver los copiones esto. Es el topollillo. Solo mae, güey, todo loco, venga, sí. El bailable. Los niños de la primaria Héroes de Nacozari presentan el baile del fantasma huichol. Compadre, ya no sabían que en Costa Rica había puro pinche nahual.
Aparentemente, padrino. Vámonos de excursión, Pavel. No se preocupen, chicos. Es el típico extranjero, ¿no? Que se cree mexicano cuando ya está tocando aquí las tierras mexicanas y ya vos quiere comprarse el hijo de su puta madre. ¡Por favor! ¡Que pase! La siguiente persona, justamente, para representar la patria. Porque me queda 18%, tengo que dar el grito ya antes de irme a la verga. Agarrar el pedo hoy, porque voy a agarrar el pedo hoy. Me vale verga, voy a agarrar el pedo hoy. Voy a agarrar el pedo hoy. Me estoy mareando, conche tu madre. ¿Cuál conche tu madre, güey? Chilena, pero, pendeja, ¿no? Pero, chilena, estúpido, espérate. ¿Sí? Pero los peruanos igual dicen es... ¡Cállate la verga tú, pendejo! ¡Tú no eres mexicana, pendeja! ¿Qué estás haciendo aquí? Dale. ¿Te gusta las maras? ¡Tú igual, pendejo! Ajá, que cante la chava. ¿Cómo? ¿A dónde me estás mandando? ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando la mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chapatitas, las sacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito. Corazón. ¡Viva! ¿Verdad que sí, compadre? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Échese un grito! ¡Échese un grito! ¡Ah! ¿Así? No, ese no, pendejo. ¡Ah, ah, bien, sí, bro! No, ya está mal pasado ese güey, ya está mal pasado. El mundo me importa poco, es lo que quiero, es de nuevo buen amigo, vacilador, más sin... Cero, yo juego baraja y sé parrandear. Los tumbos de tomo tequila y mezcal. Los lindos los quito también al champán. Los lindos les bailo, tatuando un vals. El mismo jarabe, algún chachachá. También bailo break. Hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo. Si me traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. ¡Claro, parejo! ¡Parejo! Ay, ya sé. Y fue la del teletón que metimos, güey. En el de este, ¿ok? Para quedar bien con los con la gente. Más uno. El del más uno, ¿no? Sí. El más uno. Con razón, con razón. Oye, ¿y era canción o era historia? ¿Era cuento? Me gusta. No sé, güey. Parece la ropa. Las chaparritas, las flacas, las gorras y las chiquitas solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Esas suegras que no son celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas. Me encantan las más muy buenas señoras. Me encantan las gordas rete jadeadoras. Me encantan vanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida. Me gusta el amor. Yo soy un tuero revacilador. Se me fue el aire. Fue horrible, fue horrible. Digo esto, tengo el alma de terrible soy el aventurero. Buenas tardes, ahí nos vemos. Gracias, dale un aplauso por favor a la gente. Un aplauso ya. Pero no se preocupen. Compadre, te hizo una canción. Te hizo una canción a ti, compadre. Porque yo me voy a tener que ir. ¿Cómo te cantaron una, una canción a mí? No. No, 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 que esa canción te describí a ti bien machín. Chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahorita vamos a dar el grito. Pero ustedes pensaron que nuestro pueblo culero no iba a traer gente famosa. Pero no se crean, porque nosotros trajimos a Yaritza y su esencia. Gracias. Cántales una canción, por favor. Les canto una canción, a ver. Pero desde el inicio hasta el final. Cántala bien. Si no te despido, hijo de tu puta madre. La verdad, ¿este que es mole o qué? Güey, deja a alguien ir antes que yo. Y ahorita. Que ya pasamos todos. Pues ya pasaron todos, güey. Chinga madre. Tengo que configurar algo acá arriba bien rápido y ya. Bueno, te esperamos. Compare, yo tengo una canción. ¿Cómo es cantar, compadre? Habla de la paja. No sé si es el momento. Una canción que describe. Dale, porque ya mero nos vamos a ir, porque ya mero vamos a dar el grito aquí en el canal, amigo. Dale. Ok. En lo que se prepara el artista. Mm.
No hay pedo que hable de la paja. No hay pedo, amigo, no hay pedo que hable de la paja. Espérame, estoy afinando. Ya está afinando, dice. Ya está afinando. Ok, ¿se escucha la guitarra ahí, compadre? Es que... Sí, más o menos, sí. No, déjame. Me abro aquí al micro. Esta canción va dedicada para todos los mexicanos que no soportaron el septiembre, porque es que en realidad, además del mes patrio, este mes se celebra otra cosa, compadre. El septiembre es sin FAP, ¿verdad? Exactamente. Mucha gente que no lo logró y esta canción, pues es para ellos. Dice: esta canción va para ti, mexicano. O no importa de qué país seas, va para ti. Suena el despertador en la casa de Silver. Está despierto hace más de media hora. Otra vez ensució de nuevo su colchón y no lo limpia porque le gusta la chaqueta. Todos los días se masturba, ¿sí o no, compadre? Sí. Y pasa horas en la ducha, horas en su pieza, sin que nadie sepa que pasa todas esas horas. Hasta de changuito. Feliz septiembre sin FAP. Feliz septiembre. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Increíble. Buenísimo. Qué buena rola, ¿eh? Qué buena rola. Otra. Gracias, cuando quieras. Tengo un show, compa, llamado Bonis. Pura gente, pura canta ahí, ajá, la verga, güey. Podrías hacer un buen ahí. Un buen jale ahí, güey, Bonis. ¿Qué me dices? Va, me interesa. Sácame la verga y el culo. Así, no, ¿verdad? Si no. ¿Qué pasó, Curo? ¿Vas a mostrarnos algo hoy? más o menos. En estas fiestas patrias, Curo, nos vas a mostrar algo tú. Qué hermosa te ves. Mejor puedes pasarle, va para mostrarle a la gente aquí lo increíble que se ven las mexicanas. Mira nomás, qué chulada, hombre. Tenemos su listoncito verde. Y los ojos de color también, verde, rojo, como México. Tenemos de la siquiera blanco, amarillo y rojo. Aquí puedes ver el chile que tanto le gusta a los mexicanos. Yo soy joto, no me gusta comer mucho chile porque luego mi culo me odia. Puedes ver aquí talla, bandera de héroes al estilo mexicano. Y no faltan los decorativos de mesa de tu abuelita. En una pincha prenda, en un vestido. Como en una vuelta, por favor. Para ver atrás qué hay. A ver, muéstralo. Mira nomás. Párate un poquito más para arriba. Nopal. Con mi amiga la Yaritza. Que tiene el pinche nopal en la cara. Y se cree en verga. Que también a la gente. Que no está aquí en México ahorita. Que anda de Dreamers. O que andan allá en Estados Unidos. Sabemos claramente que naciste en otro país. Pero tus padres siguen siendo pinche caga nopal. Entonces, desgraciadamente tienes sangre. Tienes sangre mexicana. Entonces, ustedes también celebren. ¿Cuál pinche Fourth of July? Esto es lo bueno.
porque gracias a tener esta sangre mexicana, eres bien desmadroso. Así que, estamos esperando a Yaritza, que está haciendo pendeja, y ahorita viene, mami, tú que onda, que vas a hacer más de rato. Que hay que tocar las maracas. Tú sabes a qué maracas, ¿verdad, verbona? Hazte el imaginario porque viene Yaritza, la esencia. ¡Yaritza! ¡Eso es el 100 vivo! ¡Y en directo desde el estilo Saracay! Cántenos tu canción más hermosa, Yaritza, por favor. ¿Estás muteada? Estoy muteado, ¿eh? Ahí está. ¡Aló! ¿Se me escucha bien o no? Ya está, sí, ya te escuchas. Sí. Escuchas. Sí. Dale. Este stream es patrocinado por Silver.com. 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 A ver. Ay, ay, qué buena vista. Es de Vicente Fernández. Ay, ay. Ay, ay, sí, por favor. Ay, padrecito para todos. Perdón, ¿qué pasó? Hay padrecitos para todos. Perdón, Yaritza. Perdón. Me voy a cantar la de El Rey de Vicente Fernández. Güey. Tú eres Yaritza, pendeja. Lo tienes que cantarle de. ¿Por qué no tengo el corazón? No me la sé. Pues busca la puta letra en Google, pendeja, y cántala. Pinche vieja. No me la que a mí. Canta, pon la pinche rola, güey. Y busca la canción en Google. Son fiestas patrias mexicanas. La voy a buscar, güey. El Vicente Fernández mexicano, pendejo. ¡Ey, ey, 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 A ver, hazte la bandera. Se llama... Miguel Hidalgo, Costilla y Vergas. Ah, qué rico. Ay, mira, güey, les voy a mostrar algo. Con falta. A mí me nalgaron la de acá, me nalgaron la nalga de acá y está roja. Y la otra, pues tengo diabetes, entonces está verde. Y el medio, mira, ¡uy, la verga, con su puta! Ahí está su bandera. Con su puta madre. Ah, me equivoqué. Perdón, no me limpié. Me dejé una servilleta de papel ahí. ¡Yaritza y su esencia! ¡Para el público! Se la saco. Tenía un elote pegado. Es normal, es normal. Es la víbora, es la víbora. Que viene y se lleva la madre. Hola. ¿Ok? Yo quiero vivir ese sueño, señor Paul. Hello, moto. ¿Quién es el pinche jodido que tiene un Motorola, güey? ¿Quién es el pinche jodido, güey? No mames. ¿Quién es el jodido? ¿Eres tú, Jalel? ¿Eres tú, Jalel? Sí, güey. Hombre, pinche jodido, güey. Se escuchó el motorazo macizo, güey. No. Bueno, continuamos. Yaritza y su esencia. Kikari, muteate la verga, tu pinche pico está el culo. No tengo el audio. ¡Curo! ¡Ponme la canción! ¡Ponme la canción, por favor! Yaritza es esencia frágil, pónmela ahí. Karaoke, por favor. Karaoke style. Silver.com para comprar su merch ahorita. Silver.com, raza. Silver.com para que puedan checar. Pero platíquenos, ¿qué hay en Silver.com? Yo no sé qué es Silver.com. Después de estos anuncios. Perfecto. No vi la señal de. Mister. Síguele ahí. ¡Arre! ¡Vámonos! Ahora sí, así como te dieron a ti, porque el mío tocó ser frágil, por eso lo rompiste fácil, y yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el mío tocó el mío es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentir.
que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí me estoy muriendo. Y ahí te va, chiquita. Y eso es Grupo Frontera. Yaritza y su esencia. Yo no tengo el corazón así, así como el que hicieron a ti. Porque me quedo con el frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque me tocó es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. ¡Y su esencia! No mames, ¿estuviste cantando, güey? ¿Estuviste cantando, güey? ¿O estuviste hablando, güey? ¡Te mames, güey! ¿Por qué no tengo el corazón así? Así como tienen los dos a mí. Es que lo que me dices es fácil. Es que todo lo hiciste fácil. Es que entiendes, porque yo así le meto sentimiento, güey. Tú no me... ¿Por qué no me tengo el corazón así? Así como... Así feliz. Es fácil. Mira, mira, mira. Cántala bien, güey, con let sentimiento. Let me choose. A ver. Como si la sintieras. Let me choose one. Wow, vale. Ay, yo quiero sentirla. Pone el rey de Vicente. ¿Dónde? ¿Dónde hay que formarse para sentirla? El rey León. Aquí se forma, aquí se forma. Aquí, aquí, aquí. Ay, 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 se nos tronó, se nos tronó. No. Me bugué, me bugué. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Aprovechen la fe. What the fuck? Conmigo, no hay pedo. A ver, mira que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y a mí te vas a mi palabra vale. No tengo trono ni reina. Increíble. Nadie que me comprenda. Pero sigo siendo. ¡Eso! Piedra en el camino me contó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Otra.
Ya no, porque ya tengo 14% y ya me tengo que ir. Es que ahorita entras el grito, hombre. Pongo entrar el grito, chicos. Discurso presidencial, vamos. Todos acá, todos acá. A ver. Me pongo para que se suba. Sí, porque no es que no me puedo subir. No sé por qué no jala. Súbese. Espérame. Pero bueno. Ay. Pero. Padre, hijo del Espíritu Santo. Uy. Espérame, es que no jala. Ya, ahorita me subo, aguántame. Ah, después de la. Dale. Aguántame. Es que no jala, déjame. Ay, perdón. ¿Qué está pasando? Entonces, es que no se abrió el programa, aguántame. No alcanza a ver. Aguanta. Ay. No, otra vez no. Para que me pise toda. Ay, perris. Ponte encima mío. Ya voy, pues lo que intento, güey. Okay. Le digo a Emi, güey, que se suba encima de mí. Pues chinga, no. Doble escalón. Ah, dos y un doble en corto. Ah, ya sé por qué, güey. Pues tengo otros putos setis, ¿verdad? Aguántenme. Ok. Aguántame, vara. Ah, sí. Aguántame, bate. ¡Pon música! ¡Música, Krumi, para el grito, por favor! Mientras tanto, voy a responder preguntas sobre los aliens. ¡Ah, espérate, cabrón! ¡Bájate! El presidente... ¡Ah, la verga! ¡No te aguanto! ¡Está hablando el tapete, perdón! No, tal vez. ¿Qué pasó? ¿Mi novia es un alien? A ver, una foto. Si le falta un escalón, ahí me avisa, patrón. Ah, está bien. Aquí los guaruras. Ahí es los guaruras. La huevo. Qué bendición. En mi canto ya me he despido. Cantan este corrido. Madre. Por favor. No es el día. Pon música de las campanazos y la verga, ¿ok? Sí, señor. Por favor, Pandino Senpai, nada más dejen a mi escuadra, mis adreratas, lárganse para allá para el público. Les pido, por favor, con el amor de Jesucristo. Senpai, lárgate a la verga tú también, pinche pocha, cara de verga. Hola, mexicanos queridos. Oh, no. Estuvimos practicando todo este tiempo. Espérame, Kurumi. Estuvimos practicando todo esto. Va a pasar el chino de unas palabras de la patria. Gracias. Primero que nada. Aguántame. Felicidades a todas las mexicanas. Están bien bonitas. Las quiero mucho. Ahí cuando quieran, ahí ya saben. Y viva, digo, no, es el viva todavía no. Muchas gracias también a Doña Chochita de allá de las tortas, muy ricas las tortas, mis favoritas. Los tacos de allá también, de Don Julio, muy buenos. Muchas gracias. Y ahora con ustedes, el presidente Salvador y fundador de la República... Va a continuar con la ceremonia de este 60º aniversario de la 5ª legislatura para la independencia de México. Muchas gracias. ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! Hola, para la gente que vive para los Estados Unidos, el día de hoy les tenemos un representante para los Latinx, para gente allá. Les tenemos a Senpai, que va a decir unas palabras también antes de iniciar esto. Entonces, por favor. Se le está muriendo la escalera, ya sacó la lengua. Déjala. No, se puede. Senpai, pásale, por favor. Con permiso. A ver, morrita. Ah, súbale. Ponte tiesa. Decirle unas palabras. Palabras aquí. Que... quiero agradecer a todos los que vinieron a celebrar este día de la independencia de México.
aunque en vez en cuando nosotros en el otro lado comemos chicken nuggets y no nos gusta tanto los frijoles, como quiera amamos a México y nuestra patria. Muchas gracias. That's it. You fucking piece of shit. Yo lo, como la pinche vieja no le sabe, yo voy a hablar por las personas, como también soy mexicano por sangre de mis padres y fui estudiado en la URTV, en la Rio Grande Valley, por una Francisco. Entonces, voy a platicar aquí a la gente que aunque estemos allá y no podemos ver nuestras familias mexicanas, siempre mandamos los billullos, los billetones, para que todo se pueda estar. Ahorita soy considerado mexicano porque me casé con una mexicana y me hace lo mejor de lo mejor, real Mexican, pura pinche sangre caliente. Entonces procedemos a continuar. Gracias, mexicanos, por estar aquí el día de nosotros, en un día muy patriótico para nuestra gente. Estamos aquí en la plaza municipal, donde nuestros padres nos van a dejar tierra, donde la gente ha muerto cada día, pero la seguridad estará avanzando poco a poco. ¿Ok? No se preocupen por eso y recuerden votar por mí la siguiente, por si quieren traer a Pegaso a esta plaza. Vamos a bajar de todos. Quiero decirles, amigos, con todo el orgullo del mundo, con todos, ¡mexicanos! ¡Vivan los sueños que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Fortí Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Dama! ¡Viva! ¡Viva la Independencia de México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva las putas de BR! ¡Viva! ¡Viva Nacho! ¡Viva! ¡Viva Tani! ¡Viva la ratiza! ¡Viva! ¡Viva la ratiza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la ratiza! Harimo, iribitata, chirakaru, hea, mo, kawara, night, ne, umoe, da, shite, wa, futari, toshi, o, kasanete, ta, mata, tomata, otosu, hari, wo, yoku, nagashita, kiki, akiru, hodo, kawara, night, ne, kawara, night, ne, irare, ta, no, wa, kimi, da, ki, wa, しで剥がれた先をためらうように足踏みして濡れた針をよそにその日初めてだ池がとてもいいような夜だけどどよめききらめきと君 Yo no me quiero nada, amor. No te voy a ir, yo no.
¿Cómo no pistear? No, chas, yo sé que es un stream muy corto, pero también ustedes como buenos mexicanos tienen que ir a salir a pistear, sacar un bote, mamarse a gusto, dásela bien, se lo merecen, un chupi, nos vemos mañana como quiera con lo de karate. Pues también, güey, o sea, 2 horas aquí, otras 2 horas son las 4 que hacemos diarias, güey, o sea, tienen que entender qué rollo, o sea, no mames. Bueno, chicos, muchas gracias, la neta, fue bonito, me gustó mucho. Siempre quise hacer cosas así mexicanas sin que me funaran, porque pues la neta soy mexicano al 100 y me la pasé muy bien. Espero que les haya gustado esta fiesta patria que hicimos todos, un buen grito nos dimos y los quiero mucho, ¿ok? Chance inicio IRL, prendemos los botes, güey. Pero es que no quiero decir IRL porque me voy a desafanar, me voy a alocar y mañana tengo stream mañana, güey, a las 6 de la tarde, güey, también karate kit y la chingada, ¿ok? Los quiero, chicos, y muchas gracias por comprar la merch. Si quieren comprar más, lo que sobre ahorita, silver.com, y ahí lo vamos a estar bien, ¿ok? Cuídense, chicos, los quiero mucho y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!